¿Qué tal, amigos y amigas? Como pueden ver, pues ahorita estoy iniciando ya mi ruta hacia el occidente. Ahorita ya estoy a escasos kilómetros de Ceibita. Aquí donde voy, a mano izquierda se agarra para el occidente, a mano derecha ya para una de las ciudades más importantes de Honduras, lo cual es San Pedro Sula. Pero ahorita me encuentro aquí en un puente. Y hay un río aquí bastante caudaloso. No sé qué río será este, ya voy a investigar. Si lo investigo, ahí se los voy a, por aquí se los voy a poner. Entonces, pero ahorita se los voy a mostrar para que no digan que solo es puro cuento. Y para que ustedes lo puedan ver, se me ve la vista un poco roja porque es de mañana. Ahorita, en la actualidad, faltan 15 para las 6 de la mañana. Entonces me levanté a las 4. En todo lo que me preparé, pues me agarró la tarde. Pero aquí vamos ya en ruta. Mire qué bonito, ¿eh? Una belleza de paisaje. Mire cómo se ve ahí. Ahorita les muestro acá para enfrente para que ustedes puedan observar. Miren qué bonito se ve ahí. Pero les voy a contar algo. Estoy en el puente y aquí da como algo de miedo cuando pasan vehículos. De hecho, ahorita acaba de pasar un bus. Y se siente que se mueve el puente. Entonces, no me gusta mucho cómo se siente porque se ve un poco alto. Entonces, mejor me voy a mover más adelante. Cuando llegue al desvío de Ceibita, ahí les voy a grabar otro clip. Pero por ahorita, miren, ven qué bonito se ve. Por ahí se ven, creo que son como una balsa para cruzar hacia el otro lado. Pero miren, ven qué bonito. Faltan pocos minutos para las 6. Pero tenemos una mañana increíblemente hermosa. Mire, ahí está el río. Me atrevería a decir que este es el chamelecón, pero no sé, ya se lo vamos a consultar y se los estaremos dejando por ahí. Saber si no andaré como equivocado, pero por ahí se los voy a poner. Entonces, vamos a continuar con este pequeño recorrido. Bueno, mi gente, ya consultamos en Google Maps y sí, es el río Chamalecón. Entonces, el caudal de este río es exageradamente grande. Un río bastante famoso y bastante temido. Entonces, el río es de tener muchísima precaución. Bueno, no les había contado que ya se me olvidó. Prácticamente ya llevo como 40 minutos en la ruta. Ya salí de Trinidad, Santa Bárbara. Y pues ya ahorita ya me falta pasar por unos pocos lugares de Santa Bárbara. Por ejemplo, Kimistán. Y después ya vamos llegando ya al departamento ya de Copán. Me va a demorar un poco cruzar lo que es lo que me toca cruzar de Copán, y de ahí sí llegamos a Ocotepeque, que ya Ocotepeque es poquito, quizá unos 40 minutos de Ocotepeque, y de ahí sí pasamos ya al departamento de Lempira nuevamente, que lo cual serían también unos 40 minutos. Lo que sí está bastante, que me va a costar más, es el departamento de Copán, ya que ni siquiera he llegado, me falta todavía.
Pero ya al llegar, pues despacio, despacio, se va saliendo. Vean, como les decía, para la izquierda, Santa Rosa de Copán, para la derecha, San Pedro Sula. San Pedro Sula es una ciudad muy bonita, pero ahorita casi no me llama mucho la atención. Quizá más después, mira, por lo que es de mañana. Ahí están los... A ver, que desconozco cómo se llamará el animal, pero se ve bonito. Ese parece como que fuera un pelícano. Como les dije, a rato estamos a buena mañana. Entonces, las aves madrugan bastante y ya andan buscando qué comer. Buen ejemplo de los animales que se despiertan temprano a buscar el día a día. Y bueno, entonces nos vamos a movilizar hacia otro punto donde les podamos grabar otro clip. Bueno, mi gente, aquí acabo de pasar ya. Bueno, estoy precisamente en Ceibita, así se llama acá. Dato curioso, no sé si esos árboles que se ven ahí, no sé si son de ceibo o guanacaste. Son de Guanacaste, entonces no sé por qué le llamarán Ceibita acá. Entonces les voy a mostrar aquí cómo es el ambiente y después los vamos a movilizar hacia más adelante. Creo que hay un río ahí más o menos que es famoso también. Entonces les voy a dar un medio cucharazo como los albañiles. Entonces, pero ahorita les muestro, vamos a ver ahí, ¿ves? Y ahorita les voy a mostrar para enfrente lo que yo estoy viendo. Ahí están los árboles que les estaba mencionando. Son de Guanacaste. En toda esta zona que he andado, es exagerado como hay árboles de Guanacaste. Como pudieron ver en estos videos anteriores de esta travesía. Sí, hay árboles de Guanacaste bastante, pero bastante. De hecho, en una parte que pasé ahí que descansé, habían árboles a este lado y al otro lado, y solo de Guanacaste. Sí, se siente rico pasar a descansar en un lugar donde hayan árboles bastantes así, ya que estos dan sombra bastante. Ah, me parece, si no me equivoco, más adelante hay un área de descanso de donde hay de estos árboles. Entonces ahorita vamos a ir ahí y se los voy a mostrar por si algún día cruzan por acá, pues. Y si no lo saben, ahí pueden pasar a descansar. Me imagino que es seguro ahí. Entonces ahorita vamos a ir a buscar el área de descanso. Solo para mostrarles a ustedes, porque yo ahorita voy saliendo y aún no voy cansado. Bueno, lamento informarles. No sé qué habrá pasado. ¿Será que no lo vi? O que ya no está, pero había un rótulo donde decía área de descanso. Pero ya no está. Y resulta que esta es una carretera internacional, esta es la CA4, o sea que aquí pasa de todo, buses, rastras, carros. Esta es la carretera que conecta con la aduana del POI y con Agua Caliente. Entonces aquí hay tráfico exagerado, entonces no puedo ir muy, muy distraído. No puedo ir muy distraído porque puedo golpear un carro, ¿eh?
Entonces, podemos ir a joder un carro por ahí, entonces nos va a salir caro. Entonces, no encontré el rótulo, no es aquí donde estoy tampoco, pero aquí se ve bonito para grabarles este clip, así que ni modo, ¿eh? Pero saben que sí estoy viendo que aquí parece que ha pasado una creciente. No sé de dónde vino, pero ahorita les muestro para que ustedes vean que no es broma. Ven, ahí se echa de ver que el agua ha arrollado todo eso, ¿eh? Mira, ¿eh? Aquí quizás ha llovido fuerte. Pero vean qué bonito se ve. Miren, ven, ahí se ve el tráfico, ¿eh? Es exagerado cómo tiene tráfico esta carretera. Entonces acá hay que andar con muchísimo cuidado. Pero sí se ve bonito ahí, miren, ven. Y se escuchan las aves cantar también. Pero nos vamos a movilizar más hacia adelante. Ya estuvimos mucho tiempo aquí. Entonces, aquí no puede estar mucho tiempo uno en un solo lugar. Entonces, nos vamos a ir más adelante.